Queridos Krakens, Mut, baja un poco. Bajando, señor. Queridos Krakens de la galaxia, este es un momento de ilusión. La que yo tener que estar aquí con la tablet, bajando y subiendo, ya tendremos medias. ¡Es el momento que habéis deseado! ¡Es el momento de vuestra ilusión! El momento en el que yo os meto mano, o sea... El momento en el que yo... ¡Os hago famosos! Ya está bien, de polladas. Vamos a dejarlo por abajo, así hasta que acabe. He de haceros una confesión importante. Perdón. Es muy importante, ¿de acuerdo? Atended con esta música de ilusión. ¿Cómo me gustan estas campanillas? Son como mis cojonazos... Da igual. Cuando yo reviento las cholas en Titanfall, suenan estos cojones. Bien, tengo que haceros una confesión. Me gusto, en serio. Me toco. Me pongo. ¡Bah! Coño, he quedado clavado. Me gusto, me toco. ¡Chan! ¡Cracks! Vamos a hacer algo importante, vamos a hacer algo apasionante, vamos a hacer algo que realmente merece la pena, en tu asquerosa vida o tu maravillosa vida, no lo sé, yo qué sé, me da igual, tu vida es una maravilla, voy a poner aquí abajo. La verdad es que estoy viendo en los directos a ver dónde molesto menos, y la verdad es que acá abajo tampoco está tan mal la cosa, ¿vale? Hombre, lo único cuando... molesta en todos lados, pero yo creo que... bueno, no sé, lo que me digáis. Por cierto, que estaba yo el otro día viendo mi directo, yo aquí haciendo la coña de vamos primero, que íbamos noveno, digo, acabo de perder, macho, me acaban de meter aquí un no sé cuánto perdimos, y yo, vamos primero, tal, y ya está el típico gracioso, en plan, no te intrigas, pero qué tal eres. Bueno, bien, vamos allá. La cuestión está, queridos amigos, torneos, en que nos están dando una tunda y vamos a tener que poner las pilas, así que voy a saludar a todo el mundo. Mira, lo primero, Tony, que es el primero que ha dicho, hola, ¿qué pasa, Tony? Progreso autoguardado, modo mutante, el 9 de enero, este. Para que veáis que no hago trampa y que vamos a empezar, ¿eh? Por cierto, aviso a todo el mundo. Juega con tus colores. Ponte la camiseta. Yo me pongo tu camiseta. Lo digo en serio. Olvídate de si yo juego con el Madrid o no sé qué. ¿Qué más da? Juego con tu camiseta. Viva tu equipo. Me la pela todo. ¿Comprendes? Bien, dicho eso. Además que lo digo en serio. Joder. Me gusto. Me toco. Se me ha cortado el labio. Mira, llevo tantos días dando clases y mierdas. Se me ha cortado el labio aquí abajo. ¿En serio? Ahora voy a estar todo el rato en plan... y os vais a creer que va por vosotros, Mari... ¡Pollas! Bien, dicho eso, he de deciros que efectivamente vamos novenos. El Real Madrid va, son dos puntos en la tabla. On the table, in the tool, in the pool table. ¿Cómo me va a estar? Deadpool. Muy bien. Aquí estamos los novenos. El primero va el Atlético de Madrid. Nosotros íbamos los primeros aquí. Cuando nos había puesto aquí arriba. Digo, íbamos los primeros. Pollis. Con... dos partidos jugados, uno ganado y solamente tres puntitos. Pero vamos, que tampoco... vamos, 9 puntos con la Real Sociedad, los cogemos ya, pero ya. Y sigo saludando al personal. Whisky, buenas noches, me dispongo a cenar. Whisky se pone a cenar mientras nos ve, maravilloso. Cena algo rico, macho, por todos. Bien, Saints, ¿qué pasa? Vamos, mi Levante, vamos. Opa, Levante, coño. Oye, cómo mola la equipación de aquí de estos Mendas, ¿no? Joder, macho, con el Leganés, bueno... buenas noches, señores de Corner. Un saludo desde la esquina. Sí, señor. Buenas noches. Nos vemos al otro lado del Corner. Corner. Bien, vamos a hacer una cosa bonita. Bien, os cuento. Vamos a ver. Creo que fue el Getafe, o sea, el último que nos ha metido una. Pero vamos, una bullaca importante, ¿vale? Tengo aquí, tío. Parece esto Houston. Tengo aquí la tablet, el móvil, los focos. Madre mía, es que además he incorporado una cosita interesantísima. Iniciamos remontada. Vale, voy a apagar aquí. Voy a bajar, que sé que me voy a meter. Vale, para tener aquí el directo controlado. Ver que no meto la gamba. Ahí estamos. Qué bien se ve, tío. Qué bien me veo. Es que estoy buenísimo, además. Bueno, total, que... vamos a ver. Yo os digo una cosa. A ver. Contención y una mierda. Vamos a ver.
Mira, vamos a intentar 3-1-4-2 sobre todo, porque quiero que en la media haya gentuza, ¿vale? Pressing, catch. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar que corran, que muevan el culo. Posesión, balón en el ar. No, rearme rápido. Venga. Vamos a empezar así para intentar mosquear a la máquina, que la máquina mulista, macho, y empieza a darnos cera. Acabo de terminar la sesión online y estoy aquí. Por cierto, he hecho un botoncito de PayPal. A ver, yo es que no me corto un pelo, tíos. Os lo digo mientras empezamos. Me he hecho un botoncito de PayPal, que lo he colgado y lo he copiado. Está en la página del canal principal, arriba, en esos iconitos que hay de WhatsApp, no sé qué y tal. Pues he puesto un icono que soy nuevo. Andrés Felipe, no eres nuevo, eres la hostia. Joder, por haber entrado. ¿Vais a decir que si tengo morro? Me da igual, me la pela. O sea, lo digo en serio. He hecho un botoncito de PayPal, ¿vale? Y os lo he puesto al principio del chat y en la descripción del vídeo y en el canal. Pa' un sillón, tío. Dame algo, ¿no? Joder, un eurito, un dólar, macho. Pa' un sillón decente. Aquí estoy, currándomelo. Claro, tío. Dice la gente, no pido dinero. ¿Cómo que no pido dinero, tío? 155 euros, no jodas. Voy a acabar con el culo. Claro, el día que yo esté aquí en plan, lo siento, tíos, no puedo hacer otro directo porque me duele el culo, vais a decir, debíamos haberle dado un euro para su sillón. Un euro, o 100, o 1000. Botoncito de PayPal. Sí, sí, claro, tío, me corto un pelo. Aquí el que no llora no mama, no te jode. Hasta aquí me he gastado en el no sé qué, 80 en el Assassin's, 80 en el no sé qué, el Call of Duty, coño, me he gastado ya 500 pavos. Ah, hay que echar una mano al gamer, cabrones. Desde Colombia, un saludo, Samanita Saints. Vamos a subir aquí el volumen a tope, comprobando que la cámara funciona. No sé si funciona, nada, en el centro no, porque está todo el radar. Así que nada, vamos allá. Vamos a saludar a nuestros corresponsales. Por cierto, en el descanso, que no se me olvide, algo importantito para todos. Ahí estamos, tercera jornada de la liga. Ya podemos meter, Guille, sube el volumen. Ahí. Sergi, por Arancha. Coño, que me he cargado el... Ahí. Joder, ¿cómo suena eso, tíos? Me he cortado los labios, tíos, de estar hablando. Llevo todo el puto día hablando de que si coaching, que si sesión. Acabo de dar una sesión de doblaje online que lo flipáis. Con Ratatouille, qué risa. Con el ratoncito ahí. Ratatouille, qué risa. ¡Ven aquí, ese maldito gatón! Necesito otro empleo. Maravilloso. Que no se oiga nada, ni champiño ni nada, que luego nos quitan aquí la pasta porque dicen, claro, has puesto el himno, cabrones. Bien, ya veréis cómo en esta voy a romper, voy a subir un poquito más el volumen, ahí, que rompa, que lo dice aquí Tony, sube el volumen, coño, pues sí. ¿Qué pasa si vamos a por el bolón? ¿Qué tal? Lo que no sé es cómo tengo tantas fuerzas, que se va, que vamos ya, y gol. Me cago en tu muerto, ¡Marcelo! Pásasela a Marcelo. Esta será Marcelo. Joder, lo que me acaba de hacer ahí. Cuidado, Noache, Marcelo. Estoy aquí con las tarjetas, que estamos en liga, macho. Insisto, one more time. Mira qué bonito eso, mira qué bonito. Que la coge. Es que es un crack. Lo ha hecho. Uy. Vamos, háchalo otra vez. Ahí no, Shh. Ahí. Courtois. Joder, qué saque ha dado. Y mira. Tengo que subir las líneas, que están estos muy empanados. Cuidado que es el Lega, ¿eh? El Lega es un sentimiento. ¡Ven, amigo! ¡Courtois! ¿Se mete? No. Pero mal. Dios, qué miedo, macho. Me tengo que concentrar, que me lo estoy tomando un poco a coña. Ya verás. Que me lo estoy tomando un poquito a coña. Vamos, a coña no me lo estoy tomando, pero como comprenderéis... Sí, Courtois, sí. Diles que se vayan a tomar por culo. Como estoy aquí 50 cosas, estoy a ver si funciona esta pantalla, a ver si funciona esa. Esto parece un... Parece una nave espacial. Bueno... Que no se me olviden dos cositas después deciros importantes. Vamos. Joder, Karim, macho. Venga, voy a centrar, tíos. Ahora saludamos a nuestros queridos colaboradores. ¿Están fuera de juego? No sé, se estaba quejando este hombre. Sácala de ahí. Vamos, Marcelo, controlando. Muy mal ese pase. Mala, ese va a ser fallo mío. Ya, cuidado. O sea, al final me la meten. Abajo, venga. Tíos, es que hasta que uno se centra... Entre que uno se centra y la mierda de pasas que me está haciendo la puta máquina, fuera de juego, vete a la mierda, joder. Es que de verdad, pasa whisky, dale, le doy, tío, te lo juro, whisky, tío. Además tengo un mosqueo, la pana que nos dio el Getafe el otro día, ¿qué dices, hombre? Por favor, profesor, voy a intentar medir un poquito más los pases, no darlos a la ligera. Aunque la verdad es que aquí, por ejemplo, ves al tío, al receptor, no lo veo en pantalla, pero que te vas... Es que no da un pase bien, capullo este. Como Guille.
Estamos en modo clase mundial. O sea, hemos pasado de pro a clase mundial. Intenta dejar a ese en fuera juego. Hacho, nada, nada. Vamos. Si no corren, tíos, es porque en clase mundial a gilipollas la máquina a tu equipo. Vámonos. ¡Vamos, Gareth! Que no se mueve, tío. Mira, tío, de verdad, o sea, es que... Dios, qué hostia le voy a dar a la mesa, nada más empezar, porque estoy cansado. No, que tengo aquí el bote y monto la mundial. Iba a pegar una hostia a la mesa. Es que me pone de los nervios, tío. O sea, vale que esté uno empanado, pero que no corran los putos muñequitos virtuales tan valerosos. Vamos. La verdad es que este canal saca Hyde. ¿Eh? Saca mi Hyde. ¿Qué te pasa? Hala, venga, déjate de gilipolleces. Abajo, Courtois. Luego cambiamos la formación, porque no sé. Vamos, Marcelito, recibiendo. Reparte juego, tío. Arriba, atrás, atrás, espérate. Vamos a hacer al centro, ya. Me da tiro, ya. ¡Vamos, Gareth! Joder, vaya puta mierda de pase que he tirado, de tiro, perdón. Vaya mierda. Vamos allá. Si me ayudas con el Alcalán, ayúdame tú con el sillón. ¡Vamos! Mira, tío, qué tiro. ¿Qué coño voy a tirar? ¡Marcelo! Cuidado. Vamos, vamos, recepción. El Marcelo que ya está bajando seguro. ¡Falta, señor! ¡Faña! ¡Me ha empujado! Mira, hachazo, tío, y se la quito. Cuidado. Joder, qué huevos tiene. Y llega, llega, que se llega. ¡Ras! ¡Vamos, Courtois! ¡Vaya! Pero, tío, pero... Vamos a ver. Que si te dije, ya, tío, FIFA. Pensaba que era el único de 40 tacos. ¡Qué va! ¡Cago en la hostia! Mira lo que ha hecho el colega. Atención, a ver si puedo colocar la cámara un poquito. Cuidado, Quitar. Aquí. A ver, separa un poquito más. A ver, tíos. Estoy cambiando las cámaras. La satélite, que es la que me permite moverme. Que por mis pelotas que la miro. Bueno, ahora, por fin. A ver, sal de aquí. Joder, macho. Que tiene unas cosas dramáticas a veces los juegos. A ver qué ha hecho, tío. Es que yo no sé si el balón ha pasado. Claro que ha pasado. O sea, que ha sido falta, ya lo sé, que me va a pitar falta. Pero que es que si no hubiera pitado falta, tíos, era un golazo lo que había metido. Este le intenta sacar atención, ¿eh? Cosa imposible. Debería hacer una foto para Instagram, pero venga, para no parar. Ya la sacaré yo de la repetición, del gameplay. Claro, claro. Y esa tarjetita, ¿eh? O sea, entras al portero, le haces una llave, ¿eh? De karate, vamos, ni Tyson. Y nada, no es tarjeta, ¿eh? Árbitro, muy bien. Te vas, vamos. Joder, ni un puto pase. Arriba. La verdad es que a Gareth, tío, no le voy a dar ni los buenos días. Bueno, no van a por el balón, tíos. Si veis en plan, joder, estoy qué empanado. Que no van a por el balón, ya lo estáis viendo. Estoy dando al pase al pie. Al pie, ni al hueco ni nada, al pie. Y no reciben, tira. Joder, qué empanado. Hasta que se coloca el balón. Vamos, Marcelo, rompe unos huevos ahí. No, atrás, 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 atrás. Venga, venga, que ahora la máquina está gilipollada. Es lo típico que... intenta ganarnos. Coño, no he saludado aquí a nuestros colaboradores. ¡Anselmo! ¡Aquí estoy, Guille! ¡Vamos, Kraken! ¡Todos te apoyamos! Sí, claro. Mira. Mira lo que ha hecho, tío, que se pega el saltito. La verdad es que, hombre, yo... Hay muchas cosas que me recuerdan al FIFA del 2004, del 2005. Lo digo de verdad, lo digo sin acritud. Me decía el pollas ese. Lo digo sin acritud. Cuidado. Me recuerda al FIFA del 2004, ¿vale? El fútbol, el Ultimate Team es un coñazo, tíos. Es que tengo que estar una semana para cogerle todo el tranquillo a los fichajes, a las subastas y tal. Os lo digo en serio. Yo ya sé que os gusta mucho el Ultimate y que hay que ver jugar a la peña online. No tiras. Joder, que no dan un puto pase. Por lo menos ahora mismo los otros están empanados. Es que me veía aquí ya, ¿eh? El 0-1 ya en el Mercader Turn. Anselmo. Atento a los cambios. Estoy. Vamos. Vamos. Gol. Claro, tío. Ya, ¿Qué pasa? Poned algo. Venga. Ahí. Liking. You like it. Por fin ha hecho algo este hombre. No sé. Tocadle bien los pezoncillos. Que alguien le muerda el pezón derecho. No sé por qué el derecho. Yo qué sé, me gusta. Sí. Venga. Fijaos, estaba solito ahí, lo he visto. ¡Ras! Menos mal que el Karim ahí. ¡Fas! Toma. Hasta luego. Se lo ha comido con patatas. A ver, ¿por dónde? Al corto. Al palito corto y raca. Dios, he de deciros que cuando metes un gol hay que explayarse un poquito. Que luego vienen estos y dicen, ¡ah, sí! Eres un humano, hijo de puta, te vamos a matar.
Te vamos a meter 3 goles. Como le digo yo ayer a uno. A uno de un. ¿Quién era? Al del taller. Uno del taller, un cachondo. Dejó el coche en el taller. Por cierto, me pasan unas cosas que de verdad, tíos, que yo no sé si soy raro. ¡Vamos, que se va Gareth! Voy a mirar pases. Anselmo me iba a decir. ¡Dime! ¡No! ¿Qué iba a decir Marcelo? Ah, vale. Fuera juego, fuera juego. Sí, sí, sí. Mésate los cabellos, mésate los cabellos. Messi, ti, Messi. Messi, qué crack el Messi. Messi, queremos un hijo tuyo. Vamos. Mira, mira qué bien está jugando Guille. ¿Cómo triangulo? ¿Cómo? No me voy. Vuelvo a triangular. La voy a perder aquí. No, 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 que se va. Ahí, 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 ahí. Y desde aquí, no. Joder. Tiene que haber tirado, tiene que haber tirado. Demasiado, demasiado mareado el balón. Lo sé. Como dice Pérez Reverte, me han emperifollado el Black Ops 4. Y que sí. Arturo, te queremos. Qué crack. Pérez Reverte. Es que vamos. Ínclito donde los haya. Dice, me han emperifollado el Call of Duty. Con un par, efectivamente. Call of Duty, tío, la han cagado, ¿eh? Qué edición. Será recordada por la cagada de Black Ops, ¿eh? Queridos. Queridos Krakens. Cuidado, cuidado, cuidado. Chichi, chichi, chichi. Ahí, ahí, Marcelo, como siempre, sacando y templando. Bueno, pues me dice el del taller que no acabo las frases. Luego me decís, ¿no acaba la frase? Ya lo sé, pero es que estoy concentrado. Vosotros probad a jugar un partido mientras comentáis. A que no pegáis una, gol. Mira qué gilipollas que pone, le pone en la cabeza el colega. O sea, es alucinante. Leo. Pero bueno, fue segundo Guille, aprende a respetar a la rata. Efectivamente. Oye, ¿no, no han venido aquí mis... Mati, ¿qué pasa? A ver, los moderadores. No tienes hecha con discusiones panel. Es verdad, centraos un poco en el juego, macho. Que estéis aquí a la mínima que salta, hombre. Pasadlo bien. Venga, dejadlo ya. Vamos, buen rollito. Si aquí el que se puede meter con los políticos y toda esa mierda soy yo. Vosotros dejaos llevar. Joder, que os voy a contar cosas importantes para vuestra vida. Por ejemplo, coge el del taller y dice, se rompe la máquina del recuento de billetes. Que estaban ahí los agentes de seguridad. ¡Cuelga, Guille! No. Y a mí, al Marcelo que estaba ahí. Es que el Marcelo me pone cachondo, colega. O sea, es que, por favor, esa melenaca ni el Rey León. Que le llame Disney, por favor. A Marcelo, que le den un personaje. Ya. Éntrale, háchalo. Lo ha hecho, tíos. Hostia, lo ha echado demasiado rápido. Courtois, vamos. Para, bota, bota. Y le digo, ¿qué pasa, Jorge, George, Georgi? Saludos, ¿qué pasa? Arielito, cuidadito, cómo mola. Vomito el chat, un vomito el chat ahí. Cuidadito que está Ariel, que está aquí. Es que vamos. Vamos, hay más moderators aquí, pero de todas formas que la gente se relaje. La gente se relaje, tíos. Buen rollo, que me van a meter uno. Bueno, pues dice, te ha jorobado la máquina de billetes. Le digo, ¿Adrián se llamaba? Digo, Adrián, las máquinas acabarán con nosotros en cuanto empiecen a pensar y tengan armas. Dice, me dice así, un tío así, me dice, es verdad, como en Terminator. Digo, ya te digo, el 15 de febrero de 2019, Skynet será consciente y activará... ¿Qué taconcito acabo de hacer? ¿Qué taconcito acabo de hacer? Vamos, Marcelito. Ahora me hago aquí al Skyner. Mira, Gareth. Hostia, pues creo que iba a Gade. ¡Dos! ¡Cago en tus muertos! Estoy jugando que te cagas. El 31 de diciembre de 2021, Skynet será consciente de sí mismo y lanzará los códigos nucleares. Nucleares. Fijaos, mirad qué careto pongo en nucleares. Nucleares. Moriremos todos. ¡Estáis condenados! Perdón, es un... Que me da por ahí de vez en cuando. Yo qué sé. El doblaje, que me tiene frito. ¡Gareth! Bien hecho. A ver, cambiamos. Mira, controlando a Gareth, ahí se la damos. Un poquito fuera, que siempre le cubren ahí, tío. ¡Vamos! ¡Saca, coño! Estamos esperando. Gol. Tengo que ensayar más. ¡Centro! ¡Tira! Se ha ido de todas formas. ¡Anda, miedica! Cogete ese balón. Estamos. ¡Relax! Ahí está el Tony pidiendo relax. Guille, Daniel, soy el puto amo, tío. ¿Qué pasa, jodido cuatro buenas, chaval? Venga, ese baloncito. Vamos, Luca. Luca, cuéntanos qué es el amor. El amor es... Desde aquí, Marcelo. Gol de Marcelo. Lo siento por parar. Ya sabéis que no paro mucho en las repeticiones porque cortas el rollito. Me cago en la leche, tío.
Fijaos, ¿eh? Fijaos en la línea verde. A ver. Bueno. 1, 2, 3. La palomita del portero ni de coña. Y... ¡clan! ¡37, Guille! No he saludado ni a Anselmo Cassi, ni a Bandit. ¡Bandit! Hola, Guille, ¿cómo estás? Estás jugando muy bien hoy. Hoy sí. ¿Hoy sí? Hoy me gusta. Estás abriendo por la banda y... Te está saliendo bien la jugada. Yo, si me permite una cosa... Karim, lo cambiaría de banda, no sé, lo veo muy dormidillo. ¿Lo ves dormido al Karim? Sí, no sé, no le veo cómodo. Pues igual luego lo movemos, cracker. A ver, para. Ahí. Vamos, Sergi. Ahí, abajo. Vamos, vete. Pues yo le veo desenvuelto. No sé, va por rachas, ¿no? ¿Qué quedamos, Bandy? No sé qué decirte. Me cago en la leche, se me ha ido ese. De momento aquí nada, Guille. Chicas bonitas, ¿ves, no, Anselmo, en el banquillo? Muchas. ¿Quieres alguna cita? No, déjate. Ya, con las que me vienen así de YouTube y tal del canal me valen. Bueno. Toma, a la mierda se va. Ese balón se va a la madre, claro. Cuando Mutantes habla así, a mi cerebro le crece barba y mi gato se convierte en león ahí. México no tenéis gasolina. Diego, ¿qué pasa? Vaya plan. ¿Conoces Calatayud? No. Vamos a conocer Calatayud ya, tío. O sea, de verdad, ¿eh? Hostia, yo en una de chilena, tío. Rasca, rasca. Pues el otro día no sé quién hizo una chilena, pero en el aire. Fue una pena. Sí, ¿quién fue, tío? Es que me descojonaba yo solo. Digo, ala, venga, chilena, la mierda, cuidado. Vamos, Gareth. Vamos, Luca. Mira, tío, gol. No me digáis, no paro. No me digáis nada. Segundo palo of the night. Necesitamos, para el gol averaje, vete por él, coño, ha ido a por él. Y este casi. Necesitamos golitos a favor, tíos, que está la cosa chunga. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? Joder, pues he hecho una cosita calidad. Una filigranita. Me gusta, me toco. Pezoncillo viene. Venga, moviendo el culo, esas rodillas. El amor nos vuelve locos. ¿Qué es el amor? Yo sé lo que es el amor. No, Psycho, tú no sabes lo que es el amor. Tú sabes lo que es la guerra. Sí. Me gusta más la guerra. Psycho, tú estás pirado. Me gusta. Oye, ¿quién es este Psycho y tal? ¿No te he hecho las presentaciones? Bandit. Psycho, Bandit. ¿Quieres morir? ¡Saca eso de ahí, coño! Atención al saludo del Psycho. Digo, Bandit, Psycho, Bandit. ¿Quieres morir? ¿Qué pasa? No, nada. ¡Atrás! ¡Atrás! Ah, es como los leones. ¡Atrás! ¡Hacha! Guille, concéntrate que ahora dos palitos y ahora van a ellos a por el empate. 47, Guille, estamos a punto de acabar. Me da tiempo a una. Va a pitar ya, cabrón. Este siempre me hace lo mismo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Como me corte aquí, le corto los huevos. Ahora sí que corta. ¡Qué pena, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mierda, tío! Bueno, no está mal. Se ha empezado con furia, con garra, con ganas. ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? Con ganas, coño. Con ganas. Claro, me decían en la universidad, profe, ¿cómo se hace esto? Coño, con ganas. Ya no doy más, tío, que os voy a dejar sordos y ya lo sé. Ya. No me digan nada, por favor. Estoy muy sensible hoy. Cuando tengo el labio partido de tanto hablar, de tanto imitar, de tanto interpretar y de lo bueno que estoy. A ver, ese Villarreal empatando contra el Girona, Betis Sevilla, nada. Olvidaos de los colores, jugad con vuestros colores. Va en serio, tíos, olvidaos. Me la pela a mí si jugamos con uno o con otro. A mí qué más me da. ¿No comprendéis que yo me conecto para pasar un buen rato? ¿Tú qué pasa? ¿Que te conectas para qué? ¿Para ver a un pollas aquí? Pues no. Tú te conectas para ver a un youtuber como si fuera un colega tuyo jugar. Pues lo mismo. Verás. Por lo menos que te lo pases bien. ¡Abajo! Vaya mierda de pase que acabas de hacer, Guille. Se la quito. Oye, ¿están estos? Uy. Vamos. ¡Vamos! ¡Métele! ¡Marcelo! ¡Hacha! Vamos. Bueno.
¡Vamos, Marcelito! ¡Para, Marcelo! ¡Marcelo, tus huevos! ¡Joder! Tío, ¡para, Marcelo! ¡Joder, que se ha parado! ¡Que se mete! ¡Ala! ¡Hasta luego! Es que de verdad. ¡Tarjetita! ¡Claro! ¡Vete a saber por qué! ¡Diego, ¿qué has hecho? Y a Marcelo, se le ha quedado una cara. ¡Queremos ese! ¡Qué hostia! ¡En todos los huevos! Pero eso no es una tarjeta, hombre. Eso es para llevarlo a la cárcel. Ya no me lo dará. A ver, sí. A ver, vamos a cambiar. A ver dónde está el colega. Vamos a ver dónde está uno que esté en el suelo. Marcelito, por ahí. A ver, ¿dónde está, tío? Quiero verlo porque es que algunas veces las fotos son buenísimas. Joder, vete tú a saber. ¿Dónde estará el colega? No sé quién le ha entrado. La verdad es que debería haberlo mirado. Dame un segundito, tíos. Es que me gusta hacer estas cositas. A ver, raca, aquí no veo nada. Porterito, taca, atún. ¿Dónde está, tío? A ver, ha sido Marcelo. Pero Marcelo en esa entrada, nada. ¡Uf! Pues quién ha sido, tío, a ver. Aquí, ha sido involuntario, macho. Esa era la cámara, Guille. Bueno, tampoco quiero parar mucho. Dejadme un momentito, ¿vale? Que hay alguna foto que a lo mejor para el Instagram, mutantes.online, a veces merece la pena. Vale, aunque nada. Venga, va, Guille, vamos, que va para estar tardando mucho. Entre que busco la imagen y tal, ahí se veía, joder, ha metido una pata en los huevos. Courtois, vamos arriba. Ya no voy a parar tanto, tío, que la verdad es que luego lo veo y digo, tío. Esa es la estrategia del carnicero, verás la que me vas a soltar. Te veo, Mati, te veo. Arriba, hasta arriba. Vamos. Dando cera. Cuidado que dos palitos, 1-0, la mínima no nos vale, ¿no? Bandit, estrategia, ¿qué seguimos? Yo seguiría igual, ¿para qué va a tocar algo que funciona, no? Muy inteligente eso, ¿para qué vamos a tocar algo que funciona? Verás, no hay fuera de juego, ¿eh? Eso sí, otra cosa es que reciba. ¿Qué haces ahí pasando, Marcelo? ¿Cómo coloca el juego? Verás. ¡Vamos! El Bale hasta que se la coloca, mira por arriba, tío. Gol. ¡Ras! ¡Qué pena, la mano! Guille, macho. Vaya manos de mantequillaca que tienes ahí, joder. Mía. Pasa. Bajando todo, recomponiendo. Ese rearme rápido funciona. ¿Por qué? Porque sí. Queremos tu acondicionador, Gareth. Ese acondicionador de pelo que se va. Bueno, que se va. Vamos, que no hay fuera de juego. La cuelgo a la olla, tío. Venga, una mierda para mí. ¡A Marcelo! Joder, son malos, macho. Están jugando fatal. Oye, este tío como corre, no hay fuera de juego. Me veía haciéndole aquí una entrada de estas de amarillaca, pero no ha hecho falta. Legal completamente ese robo. Muy bien, tienes que graduarte la vista. Vamos a dejar aquí a este tío en fuera de juego si es posible. Quieto. Vamos, ese balón, coño, a recuperarlo, macho. Que después me toca aquí 20 minutos de recuperación, por favor. Corner. No sé lo que ha sido, joder. Tú estás canción de... Estrategia del carnicero. Ya verás, Mati, que te estoy viendo venir. No sé por qué. A ver. Vamos a ver. Cubriendo al 9. Ese Modric, cubriendo. Fuera. Nuestra. Baja. Mira, voy a subir, tío. Anselmo, ahora sí que es importante lo de los cambios, ¿eh? Por supuesto. Pues eso. Mira. Vamos. Pasa, joder, tío. Arriba, vamos. Venga. Joder, que hay que mantener el botón 2 horas pulsado para que haga un pase fuerte, macho. De verdad, como para tirarse un pedo. Qué vergüenza. Tira. Intentar. Bah. Pasa que será un pase muy largo. Arriba. Vamos a cambiar de banda. De momento, sin cambio, vamos a esperar. Anselmo, cuando tú me digas, hacemos los nuestros. Bueno, de momento. Hay gente calentando. Coño, pues dímelo. Sí, uno, un delantero. Siempre es un delantero y no sabes cuál es. No. Bueno, muy bien, estupendo. Maravillosa jugada. De esos hombrecitos virtuales tan valerosos. Venga, sube. Yo creo que vamos a subir por la banda derecha. Vete. Nada, que no se va, tío. Marcelo está muy arriba, yo no sé por qué. Tengo miedo, tíos. Nada, hay que seguir por la izquierda. Ahí se iba nuestro Gareth, creo. Venga. Vamos, Marcelito abajo. 62. Hasta el 70 así no piensa hacer cambios.
Venga, al centro, al centro, al centro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la virule, chic! Putada, tía. Dieguito, vamos a meterlo, pero ya. Necesitamos el segundo, ¿eh? Acordaos de esto. Que si no, la liga se pone una caca. Vaca. Venga. Aquí. Vamos, saca. Espera, espera, espera. Joder. Digo, ¿me da tiempo a seleccionar el segundo? Pues no. Le voy a echar a este. Cuidado que no, me estoy viendo. Bueno, Marcelo. Marcelo, lo mismo está aquí que está allí. En todos los partidos hace lo mismo. Esto es un déjà vu. Es una mierda. Es que va solo, el pobre. El chaval no juega mal, ¿vale? Ah, cambio de banda. Dios, que no hagas eso. No hagas eso porque, ¿ves? Le regalas posiciones y posesiones y gilipolleces. Esas son cosas de las que luego me arrepiento. Intentaba hacer un pase por alto para hacerlo esto más vistosito. ¿Y para qué va a hacer esto vistosito? Si tienes que ganar, Guille. No lo hagas vistoso, anda. Verás. Mío, mío. Baja, baja. Otra vez. ¡Vamos, que se va! ¡Vamos! Bien, me salió. Hostia, el otro. El Gareth que se desdobla, pero subiendo. Me ha dejado aquí más solo que la One. Al centro. Tiro, ¿eh? Tiros. ¡Tiro! ¡Ya! ¡Qué pedazo de máquina! Es increíble. El Clooney este. Fíjate que según rasca. ¡Joder! Estaba bocajarro. Si lo tiro un poquito más para allá. La próxima pido segundo jugador. Nada, va a coger, va a coger. Puño fuera, Mazinger. Voy a tirar, tíos. Vamos. Vamos. Voy a marearles un poquito, ¿vale? No tengo prisa. Ahí, ahí. Hostia. Vamos, joder. Me iba a salir un pasecito, que parezca que no. Si me hubiera salido, tíos, lo tenía ya. Cuidado con este, que se va. Mira, mira, mira cómo corre, mira cómo corre. Del Team Rocket. ¡Hala! ¡Mamá! ¡Te la mando! ¡Por el bocata que me has preparado! Sí, señor, sí, señor. Tu voz me suena muchísimo, claro. Santi, aguante River, ¿qué pasa? Saludos de Argentina, Santi. Madre mía. Estaba viendo aquí la configuración en el pequeño radar. Venga. A ver cuál es su línea de ataque. Pero yo creo que tiene a 4 o a 5. Está ya desesperada la máquina. El algoritmo está ya thinking. Y cuando está thinking, cuidado. Venga, que se va. Vamos, Gareth. Bien recepcionado. Se va otra vez. Taconcito, se va. Ahí la voy a perder. Sí, 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 sí. Soy gilipollas. No digáis nada. No digáis nada. Bebo, tíos. Dejadme un momentín. ¿Cuánto vamos? Anselmo. 71. Vamos a hacer cambios. Sergi, te queremos. Vamos a hacer cambios, tíos. Vamos a sacar a Isco por lo pronto. Cross, te vas. Mira, Ceballito, siempre hago los mismos cambios, pero nos dan resultado, a veces. Baja el tercero por si acaso, no vaya a ser que haya algún problemita. Vamos a dar refresquito en la media, ¿vale? Cuidadito ahora, que seguimos por la mínima. 20 minutos dan para mucho. De tiempo real, ¿qué son? Nada, 5 minutos lo que nos queda. Como un 10. ¿Qué coño 5 minutos? Si el partido son 10 minutos. Por cierto, me parece que 10 minutos son es poco tiempo. Taconcito, calidad. Bueno, 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 bueno. Quietecito, qué raro que no haya hecho cambios aquí el Terminator, la Machine. Estaba por poner yo 15 minutos en vez de 10, porque 10 minutos se me queda cortito. Por cierto, que ahora en el descanso no se me olvide deciros qué es lo que vamos a hacer una vez al mes, que ya lo tengo pensado. Voy a ver si me centro, porque si no me centro ahora, vamos a perder. Ya me veo los comentarios, cabrones, que os veo. En plan, ¡ah! ¡Lo han metido! Claro, estoy pendiente aquí de quereros un poco. Quieto. Arriba, 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 hueco. Para. Al centro. Al centro. Vamos, Marcelo. Ahí se va Gareth. ¿Quién es este? Vamos, Vázquez. Vamos, 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 vamos. La voy a colgar, tíos. Con un par. Vamos. Hay que meter otro, pero ya. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Estoy en ello. Hasta luego. Ya sabéis. Es mi problema, ¿no? ¡Hasta luego! Es que vamos, al fuera de juego, a la mínima. Entradita, mona. Bueno, estos tíos, ¿se pasa? ¿La máquina se ha vuelto gilipollas o qué, tío? ¿Va a contar algo en el descanso? Vamos a contarlo ahora mismo, por fin. A ver qué. Vamos, moviendo el culo, arriba. No cubren, tío. La verdad es que la máquina tiene algunas polladas muy bien, Guille. Como esa tuya. La máquina de repente en algunos saques de banda, perdiendo, se queda ahí viendo desde la barrera. Muy bien, muy bonito. Bueno, vamos.
este. Joder. Como una leche, tío. ¿Qué pasa, George? A ver, Uruguay. Yo leo de vez en cuando, tío, porque es imposible leer todo el chat. La verdad es que la última vez que saco así en largo, por abajo, que te vas, Gareth, que te vas, se va Gareth. Lo va a meter desde aquí, desde aquí, desde aquí. Ya sé que es difícil meter eso, pero alguna vez, de eso que das aquí un pequeño toquecito a la izquierda y lo metes al balón largo. A ver. Bueno. Cosas más difíciles. Vamos a pedir un segundo jugador. Vete para acá, anda. Vete para acá, que perdemos el balón. Prefiero colgarla a la olla o incluso ir para atrás y tirar desde fuera, por ejemplo. Bueno, ahí no la he perdido, de milagro. Ya tengo un movimiento que voy a contar para engañar a la máquina. Vamos. ¡Vamos! ¡Venga, coño! ¡Joder, está que tiran, colega! Es impresionante, macho. Es que te da tiempo a hacerte un bocata, a beberte el botijo. Por fin hacen cambios. ¡Anselmo! Si sacan a Diego Rolán y sacan a Michael Santos. Sí, claro, ya lo he visto. Ahora me lo cuentas. O sea, seguro lo están haciendo. ¿Tú qué haces en el palco? O sea, ¿estás en vestuarios o en el palco? En el palco. Claro, ya estás bien. ¿Qué haces? ¿Mirar culos? No, estoy trabajando, macho. Estás trabajando. Estás empanado. Vamos. Pasa. Tira. ¿Cómo se puede recibir un balón? ¿Cómo se puede recibir un balón? A ver, siempre digo lo mismo. ¿Cómo se puede recibir un balón y se puede ir el balón un metro de tu puto pie? ¿Cómo? Explicándolo, ¿eh? Venga, en primer plano. ¿Cómo? No lo entiendo, tío. Ahí está la cara de Sergi, claro. Después de esas polladas. Es que es impresionante, tío. Ese algoritmo. EA Sports in a Game. Hay que revisar estas cosas. Tienen cosas de Pro Evolution Soccer 2013. Claro. Hacha, cuidado. Veo que está por aquí la máquina sexual. Una de estas que no veas cómo corre. Cuidado. Lo que pasa es que son malos. Anda. Encima para ellos. Tómate los huevos, tío. Mira. A ver. Bueno, y ese pase que ha hecho ahí a 200 metros, ¿qué os parece? Maravillosísimo. Corta. Abajo. No, están triangulando. Ya verás, ¿eh? Me lo estoy viendo, tíos. O sea, el típico gol que viene en el último puñetero minuto, pues ya veréis. Vamos, Marcelo. Que te vas. Joder, qué pena. Eso ha sido un poco una boutade por mi parte, pero, tío, hay que intentarlo. Bueno, el Marcelo, lo que acaba de robar, la falta que me acaban de hacer, el intento que intento hacer. A ver, al fuera de juego, chavales, que se mete. Dame ese baloncito, anda, que tú no sabes de esto. Abajo. Abajo, tranquilidad, vamos ganando, 88. Está ganado. Que sufran. Venga. Algo para la taquicardia. De los forofos del equipo contrario. Te vas. Yo recibo y me voy. Y tiro, tíos, desde aquí. Mira, tío, paso. Hay que tirar por mis pelotas. Podía haber hecho el pase, pero es que ya sé, ya me lo conozco. Hago el pase y se va a la mierda. Segundo, fuera, vente para acá. Vamos, aquí, que ya está, no esperes. Cuelga, ya. Que tarde. Me ha hecho... A ver, atención, la gilipollez de la semana. Vamos a hacer la jugada tonta de la semana, ¿vale? A ver. Atención a la entrada en el área. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha tropezado? ¡Pum! No, se ha tirado a la piscina. Ha hecho un piscinazo este gilipollas. A ver, ¿quién es? Ahora os digo. ¿Quién es el que se tira, tío? La verdad es que es para fliparlo. Me da un poquito lo mismo, pero vamos, por curiosidad. Mírale, ahí en el suelo. ¿Quién es? A ver si le vemos el... Es el 5. ¿Quién es el 5? Para ti la rima. ¿Pero qué haces ahí tirado? Es impresionante, macho, de verdad. O sea, estás aquí intentando hacer un pase. Joder, ¿quién es Barane? ¿Quién es el 5? A ver, por curiosidad. Esto es lo típico de... No va a volver... Estaba ahí en la alineación, Guille. 5. ¿Dónde está el 5? ¿Quién es Barane? 85. Perdón. Joder, 85 Barane era, ¿no? Vamos. Es impresionante. Impressive. Abajo. Que ya verás que en 3 minutos... 3 minutos, Guille, sí. Aquí no. Yo creo que ya está esto... Está para el descuento. Bueno, no hemos jugado mal, ¿no, Bandit? No, hoy se te ha dado muy bien. Hoy estoy... Cambio de banda, Guille. Ahí. Hoy estoy muy satisfecho porque he visto grandes progresos. Veo que eres capaz de... Que el equipo ha controlado bien en situaciones complicadas. Falta. Tiro. Se va sin el puto balón. Se va sin el balón. Se la entrega al contrario. Marcelo, vamos a encomendarnos a Marcelo. Marcelitis. Vamos a hacer un... Bueno, verás. Puño fuera. Árbitro, ya. ¿Pitamos o qué? Eso. Abajo.
Ah, tío. Es que, tío, es un drama sexual. Carvajal, muy bien. Estupendamente. Carvajal me convence, ¿eh? Es un tío que resolutivo. 85% precisión de pases por su parte, 81% la nuestra. Precisión de tiros ellos un 40%, pero es que no han tirado ni una. Corner más o menos igual, 4-5, 2 faltas, entradas 8, nosotros 14 entradas, 52% de posesión, 14 tiros, ellos 10, pero claro, es que han tirado. Han tirado a las nubes. 4 de ellos a puerta, nada, mal, muy mal. 0-0 Villarreal, Girona, Betis, Sevilla, nada. Vamos a ver el siguiente partido. Bueno, no está mal, por lo menos. A ver qué hemos subido en la liga, tíos. A ver si podemos hacer algún comentario positivo, ¿eh? Madrid, ya llegamos sextos, 6 puntos. A ver. Pinchado. ¿Han pinchado arriba o no han jugado todavía? Pinchazo, 9 puntos, 7-7-7-7. Ahí estamos, ¿eh? Sextos. ¿Qué pasa? Claro. ¿Creéis que me iba a venir abajo y que esto iba a ser un drama y una mierda? Vamos a dejarlo en minutos. Por cierto, os cuento. Ahora que estamos aquí en el impasse, antes de jugar contra Athletic Bilbao, ¡aupa Bilbao! Lo hago de... Vamos, va a quedar un... Os explico, os cuento. Mira, el planteamiento es el siguiente. Una vez al mes, de momento, ¿vale? Soy breve, lo conciso, os lo resumo. Una vez al mes... Voy a coger un partido de FIFA 19 y voy a coger comentaristas, ¿vale? Comentaristas. Que no es un locutor griego, no es Indis Kalapoulas comentaristas. No me hagáis la coña. Comentaristas, gente que hace comentarios de fútbol. Entonces, una vez al mes voy a coger un equipo de comentaristas. A priori, 5, ¿vale? De los cuales, de esos 5, van a ser 2 o 3 influencers del equipo de Mutantes.online, de la página web, colaboradores míos que hacen los artículos en la revista, en Mutantes.online. Vamos a ver cuántos se postulan, porque lógicamente, como vosotros, todo el mundo está a sus cuitas, y estas cosas, si estuvieran remuneradas, pues bueno, seguro que aquí tengo overbooking, ¿no? Incluso por parte vuestra. ¡Ay, que me va a dar algo! Bueno, si te pago, dices, coño, llámame que a dónde hay que ir. Pero bueno, como aquí no hay un chavo de momento, ¿vale? 5 comentaristas, de los cuales 2 o 3 están cogidos. También os digo una cosa, quiero que sean 2 porque los otros 3 puestos, o sea, 2 más van a ser fijos, entre comillas, o por lo menos rotatorios o rotativos, entre lo que son los influencers, pero va a haber otros dos de... uno de moderadores, ¿vale? Que va a ser rotativo también, pues imagínate que a lo mejor tenemos 15 moderadores. Y dice, bueno, pues yo me apunto. Vale, moderadores, otro, ¿vale? O sea, que 2 para influencers, 1 para moderadores y otro para suscriptores. Ya está. 2 influencers, 1 mods, otro suscriptores. Y el quinto, que también va a ser para suscriptores, en principio va a ser un poquito libre, comodín, va a servir para... En principio, a priori, también suscriptores, que haya 2 suscriptores, entre un moderador, bueno, pues otro suscriptor, ¿vale? 2 influencers, moderador, 2 suscriptores, pero va a ser, joder, con esto del croma, tío, en cuanto te separas un poco, macho, se va a tomar por saco. Me estoy viendo aquí reflejado. Bueno, entonces, sobre todo cuando hago así con la mano, claro, en cuanto la cámara se desenfoca, rasca. Bueno, entonces, y uno que va a ser libre, pero quiero que los 2 suscriptores... Salvo el libre, es decir, el que está ahí. Ahora hago un resumen, por si os habéis liado y yo me he liado. Quiero que se elija por votación en la página web. Va a ser un poquito más complicado a priori, es decir, habrá que hacer una página con gente donde se haga un perfil, la gente vote en las redes sociales, o sea, que la gente se involucre, no que coja yo y diga, pues venga tú, o darle a un sorteo y tirar un dado, tampoco me mola, ¿vale? Entonces, vamos a ver, os repito entonces, venga, termino, cámara, mientras abro aquí ya está, y esto que vaya pensando. No sé si voy a dejar eso como está, ¿eh? Bueno, clase mundial, madre mía. Bueno, entonces, 5. 2 influencers, 1 moderador, otro suscriptor y otro de libre asignación, que va a ser a priori suscriptor, ¿vale? Y rotativo, es decir, que no estén puestos fijos, sino que haya gente que esté rotando, ¿eh? Y los que estén rotando, uno de ellos que sea el más votado, o al menos 2 más votados, que no sean siempre los mismos y que sean en plan, bueno, pues Guille dice, no, Guille no, que lo diga la comunidad, macho. Para algo haces un canal, no voy a tocar nada, ¿eh? Vamos a jugar así, exactamente como hemos terminado. Mut, oye, manifiéstate, Mut, que estás ahí muy callado, ¿qué pasa? Aquí estoy, señor. Buenas noches, Krakens. ¿Cuánto tiempo llevamos de juego, machote? Llevamos 45 minutos, señor.
está jugando de vicio. ¿Sí? ¿Tú entiendes lo que es el vicio? No, señor. Ah, bueno. Usted está de vicio. ¿Que yo estoy de vicio? ¿Qué pasa, David? No se escucha. ¿Qué has dicho? ¿Que estoy de vicio? Sí, está usted de vicio. Joder, macho. Qué flipe. Aquí el que no corre vuela. Sí, se oye, ¿no? Gracias, Carmen. Carmen, que no sé si has saludado por ahí, te acabo de leer ahora. Si estaba viendo a ver si está muteado, porque a veces digo, coño. A ver si estaba esto muteado. Vale. Sí se oye, ¿no? Vale. Vamos, yo por lo menos aquí no tengo ningún aviso de... Mira que estoy aquí a 50 cámaras y tal. Vale. Vamos a darle, chicos. Venga. Por cierto, en el segundo gameplay, me da igual que se vaya toda la banda a dormir, lo cual sería lógico, o a cenar, o a sus cuitas, o con sus amantes. Vamos a hacer un directito muy breve, ¿eh? O sea, yo creo que voy a hacerlo de media hora a una hora como mucho, de Halo Reach. Insisto, one more time, no tanto porque lo haya doblado yo, que sí, que también, sino porque yo cuando jugué su día me gustó mucho la dinámica en el planeta Reach y de cómo... Hombre, a ver, a mí Halo me engancha durante un rato y luego ya me parece más de lo mismo, ¿vale? Pero bueno, por estar un poquito haciendo Halo Reach, bienvenido a Reach. Y ahí estamos con Noble 6 y toda la banda. No sé, es un juego al que jugué porque efectivamente lo doblé y dije, bueno, para los pocos Halos que voy a jugar, porque luego me descargué uno multiplayer hace poco y dije, madre mía, qué drama, no me gustan nada los campos con sol. Me deslumbran mogollón, visualmente. Son un coñazo, tíos. De hecho, estoy aquí fotofóbico, claro, del cansancio y tal. Bueno, Athletic Bilbao, vamos allá. Muy bien, esa cesión gratuita, ese robo, cambio de banda, ya. Atrás. A ver. Vamos a ver si en los saltos y en la pelea de los balones, los míos están un poquito... Vaya balón que ha regalado la máquina, porque yo le he pasado al que estaba abajo. Pues nada. Cuidado, verás. ¿Fuera de juego? ¿Qué ha pasado? Carvajal, ¿qué has hecho? ¿Qué me habrá hecho? ¿Qué hace? ¿Que lo llama? ¿Qué haces, tío? ¿Que se la saca? ¿Qué pasa? Yo lo flipo, tío. Métele ahí 3-1, que es como Sevilla. Joder, está todo David. Amarilla, macho. Bueno, pues nada. No paso de poner la repetición, tío. Se spray de moda. Se spray en el culito, ahí bien prieto. Es que se lo ponen en el culo, coño. Está mal que lo diga, pero ¿verdad? Ahí. De aquí no pasamos. Venga, huevitis todos protegidos. Ahí, muy guapos. Vámonos. Courtois. Yo cubriendo aquí al líbero. 23 metros. Verás. Ras. Uy. Buen portero el Courtois, ¿eh? Y eso que me parece que el Navas. Está el Solari que dice: estoy contento con Navas, con Keylor. Está trabajando bien. Claro, aquí en los entrenamientos, si trabajas, te seleccionan. Si no trabajas, te mandan a tomar por culo. Vamos por arriba, cubriendo. Saca eso. Joder, macho. Eso no es un cabezazo. Es que no veo una mierda con el sol. Está a punto de decir, joder, vamos a ver si reinicio esto, pero ¿para qué? Vamos a jugar. Muy bien. Vamos. Y venga, arriba. Que te vas, que se va, Gareth. Pero va solo, claro. Para. Otra vez me ha hecho lo mismo, tío. Para el balón y sale el balón a 1,5 metros. ¿Lo habéis visto? ¿Hace falta un notario? No. Cambio de banda. Pollis. Marcelo, templa, manda. Ahí. Vamos, que se va otra vez. Fallo mío. Yo fallo, macho. Me la envaino, que se suele decir. Cubriendo otra vez abajo. La verdad es que... Oh, Dios, qué regalo acabo de hacer ahí. Guillermito. No pasa nada, Kraken. Vaya cesión de mierda que acabo de hacer, tío. Juego con un equipo. Me gusta el Madrid, David, pero vamos. Me da igual, tío. Juego con el que queráis. Poner vuestra camiseta. Vaya regalito que le he hecho aquí. Bueno, pues nada. Aquí se acabaron ya las gilipolleces. Bueno, otra vez. El balón a 2 metros. No se levanta. Aquí es cuando el Guille va perdiendo por algún fallo suyo. Ya es cuando empiezo a ponerme nervioso. Vamos, que él. Vamos, iba a decir que él. Vamos, Courtois. Abajo. Voy a pasar a balones largos de todas formas. Cuidado, Marcelo, por favor. Bueno. Ya es cuando Guillermito está pensando. Ya estamos, Guille. Ya estamos en el bucle de la gilipollez. Cuidado. Gol. ¿Te ha gustado, Mati? Regalito, ¿eh? Pasa, Javi.
Javi, acabas de llegar al segundo, en 10 minutos. Muy bien, Guille. Estupendo, ¿eh? El inicio. Vamos a joder la liga. Y vas bien. No os preocupéis que yo he remontado cosas peores. Por ejemplo, mirad. Mira. Eso es un aviso para que la máquina. De vez en cuando, una recomendación. Voy a bajar un poquito el volumen. Ahí. Uy. Una recomendación que os doy es. Segundo. Baja. Marcelito, controla. A ver si la cuelgo, tíos. Venga, colgando. Ahí. Qué pena. Vamos. Recuperando el baloncito ya. Quieto. Vamos. Atrás. Joder, no se ve una mierda con el puto sol, con perdón. No gusta nada jugar con sol. Sobre todo porque, entre otras cosas, no se ve quién tiene seleccionado. En fin. Pero me gustan los handicaps. Mía. Vamos. Cambia de banda. Ya. Marchando. Marcelo, baja. Mira el Marcelo, baja. Y la baja a los pies. No a un metro de los pies. Se va Gareth. Mira, Bale. Mira la que va a pasar. Qué pena. Venga, tío. Vamos. Cuidado con el fuera de juego, pichón. La voy a centrar otra vez. Corner, tío. ¡Uf! Casi, ¿eh? Vamos. Ven acá, segundo jugador. ¿Te va acá? ¿Quién va? Joder. Madre mía, qué paseo. Cuelga. Ahí. Joder, qué pena, tío. Que además con el sol tampoco se ve, pero bueno. Bueno, Guille, yo creo que ahí deberías contener un poquito. Tener cuidado con los contraataques, ¿no? Sí, ¿verdad? Si aquí te pueden hacer. Como te ponga nervioso, te van a hacer el tercero, Guille. Coge eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tamar por culo! ¡Faz! Ahora segundo estoy jugando con Subs en FIBA. Pues lo acabo de contar, David. Te has llegado, como has llegado un poquito tarde, ¿vale? Una vez al mes, directito. Y además, vamos a hacer una videoconferencia online, o sea, de voz, ¿eh? O sea, aquí en directo narrando conmigo. Otra cosa es que juguemos con Subs, que también. Pero sobre todo, narración. Que se va. Se ha parado. Vamos. Qué pena, tíos. Joder, me tengo que concentrar, ¿eh? Cambia. Atrás. Venga, tío. ¡Vámonos! Me gusta esta banda, no sé por qué. Me está gustando. ¡Gareth! ¿Cómo les engaño? Otro regalito. Joder, tío. No me digáis nada, que estoy, que lo flipo. Algunas gilipolleces. ¡Vamos, Carva! ¡Uf! Venga, contraataque, ellos son muy débiles, con lo cual puedo hacerles un roto ya. Madre mía, lo que ha dado este. Vamos a abrir, Marcelo. Venga, controlando. ¡Gareth! Joder, Gareth, ¿estás enamorado? ¿Qué te pasa? Mía. Se la da a ellos, colega. Vamos. 22-37, Guille. Vamos bien. Avísame de cambio, ¿eh, Anselmo? Déjate de ver chicas ahora. Sí, jefe. Es que me gustan. Me da igual, macho. Vamos, venga. No sé, Gareth. Me tienes preocupado, Gareth. Joder, otra vez un regalito. Es que, tíos, intento ver pases que sean razonables, porque si me quedo con el mismo player, no hago nada. Tengo que mover el balón. Lo que pasa es que, claro, el muñequito a veces se para o se adelanta. Es que es complicado, tíos. Clase mundial. ¿Qué pasa? Cuidado. Otra vez. Eso no lo he hecho yo, lo juro. O sea, ahí va el otro. Bueno, tío. Bueno. Venga. A colocarme el cojín. Vaya mierda silla. He abierto una campaña de... para un sillón decente para el boss. Mirad la descripción del vídeo. Y además en la portada del canal he creado un botón de donación. Claro, tío. Que ya no da la pasta para más. ¡Mamá, te mando el balón! ¡Gracias, hijo! Me va a ser un psycho ahí. Bajo. Venga, el primero, Guille. Ya. Este es el contraataque del primero. Verás. Joder, qué drama. Venga. Vamos. Vamos a cambiar de banda, por lo menos. Sí que por la otra banda no vendo una mierda. Otra vez, una mierda de pase. Tíos, no me digáis niente que estoy que trino. Vamos, Courtois. León. Sácala ya. Vamos. Venga. Tío. Estoy manteniendo. O sea, que me cojo una mala hostia conmigo mismo. Cuidado.
Pasa eso. Cuidado, tío. Es que me estoy viendo que esto... ¡Hala! Muy bien. Regalando balones. Verás, verás, verás. Vamos. Mira, tío. Arriba. Vamos, arriba otra vez. Por fin. Joder, se ve el balón. Una mierda por esta área, tío. Por esta banda. Que la pierde, que la pierde, que la pierde, que la pierde, tío. Es que es la hostia. Vamos a cambiar la táctica, tío. Es que la pierde. Es increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. A ver. Joder, es que eres gilipollas, Guille. Tíos, soy idiota, tonto del culo. Te lo juro. Eso que estaba contando. Lo de los suscriptores y no he puesto las tácticas como debería. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. No voy a repetir el partido, ¿eh? Tres, 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 tres. Sí voy a repetir el partido. Sí, sí voy a repetir el partido. Sí, 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 sí. Sí voy a repetir el partido. Lo sé. En pleno directo, tío. Para que luego me digas... ¡Oh! Claro, tío. Que no he puesto las tácticas y están aquí. Que no cubren una, no pegan otra. Vamos. Por contarlo. ¿Qué pasa, Jordi? Ese Fran. Bueno, Javi. Es de esto, jugamos al Far Cry. Pues el Far Cry, estaba pensando Jordi, mientras reabro y reinicio. Claro, tío, es que se me ha ido poner las tácticas. Estaba contando lo de los comentaristas una vez al mes. A ver cómo lo organizamos de todas formas, porque necesito influencers. A ver quién se... Bueno, a ver quién se... Si ves que no ganas... No, 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 David, si es que no he puesto las tácticas, tío. De eso que empezó este partido y digo, venga... Y no he puesto las tácticas y claro, aquí ni un hueco, ni un pase, ni nada. Está aquí todo empanado. El que está empanado soy yo. Pues eso, repito para los que acaban de llegar. Una vez al mes, comentaristas, dos influencers de Mutantes.online, del equipo de Mutantes. Un moderador, un suscriptor y luego un puesto libre de los cinco, que también a priori va a ser un suscriptor, pero no votado por la peña, por la comunidad, sino uno de un puesto libre para que rote, o sea, que haya alguien. Venga, este es el que nos toca jugar. Y ahora sí, Guille, concéntrate, que estás agilipollado. Joder, me había metido el tercero, ¿eh? Lo asumo, de todas formas, yo cuando pierdo, tíos, ya sabéis que aquí no hago... ¡Que descansen, Mati! ¡Mati Dabs! Descansa, crack, gracias por estar ahí. Oye, estoy por deciros que... Estoy por deciros que juguemos con... Pasa que como me pongo otra vez... ¿Sabéis qué pasa? Como me pongo otra vez... Con toda la... Con todo el soletaco... La vamos a flipar. Dame un segundito que no tardamos nada. ¿Vale? Formaciones. Dejadme que ponga aquí una formación. Vamos a probar con el 351 que no la pongo casi nunca. Presión fuerte. Vamos a poner presión constante. Subimos, subimos. Ese foquito de moda. Posesión no, vamos a coger rearme rápido, subimos, anchura también, subimos un poquito en las faltas, en los corners y venga, ahora sí, vamos a ver si le damos cera. Que digo que cómo vamos a elegir a la gente, insisto, cogeré aquí a ya, vamos a pensar, pero habrá que crear una página en mutantes.online en la que la gente deje sus datos y hacer un sorteo, tío, no queda otra. Mantén para tirar, mira, mira qué bonita, vaselina, uy, o sea que eso... Habrá que hacer en Mutantes Online una página de registro. Le diremos a Eduardo, nuestro jefe informático, que en Mutantes.online quiere una página que sea facilita, sencillo. Vamos, ya hay una página para suscribirse, con lo cual a lo mejor la suscripción, pero a lo mejor una suscripción ex profeso, ¿vale? Para el sorteo. Y sortear, tío. Numerar a la gente. O sea, coger, tirar un dado aquí, coger yo el randomizer aquí en el móvil. ¡Fas! Y el número que salga y yo contar en plan, taca, 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 taca. Tantos, pues al que le toque, ¿vale? Tantos suscriptores, cojo, digo, ha tocado, ha salido el 58, y cojo en línea, por orden de suscripción, y cogemos al suscriptor o suscriptores, que yo quiero que haya dos, porque, hombre, dos influencers, un moderador, un suscriptor, más o menos fijo, que vaya rotando entre los moderadores, entre los suscriptores, perdón, quiero decir, y luego otro, o sea, dos suscriptores, un moderador y dos influencers. Podría ser seis, podrían ser seis. Dos moderadores y dos suscriptores, pero bueno. Estoy dando vueltas. Vamos a darle cera a la Leti. La primera, otra vez el sol, tío. La verdad es que... toca mucho las pelotas, De verdad, creedme, voy a bajar un poquito. A ver, voy a separar un poquito el monitor. Cuidado con el croma, Guillermito, que te lo comes. Bien, 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 bien. Pues la primera, macho. La primera en la frente. Es que no podemos utilizar la banda derecha porque no veo una mierda. Pasa abajo, abajo, abajo. Vamos. ¡Vamos! ¡Abajo otra vez! Ahí, ahí. Estoy jugando bien, tíos.
Desde aquí. Vamos. Que tarda. Me cago en la leche, tío. Voy a comer turma, Guillermín. Que te lo comes. Con potatoes. Claro, que esto de tener aquí tres cojines en un sillón, ¿vale? ¿Qué pasa, Fabiancito? Flauster, te leo, ¿eh? De buen rollo, digo. Voy. Bueno. Vaya mierda de cabezazo que me ha dado ahí. Un poquito más se rompen los cuernos. Esos cuernecitos ricos. Ese platito especial que tenemos. En mutantes. No veo una mierda por la banda derecha. O sea, ahora mismo estamos jugando al 50% en cuanto a opciones tácticas. Saca eso de ahí. Claro, tío, es que no se ve una mierda. No quiero poner excusas. Marcelo, me gustas. No quiero poner excusas, pero es que claro. Imagínate qué drama. Vamos a esa entradita. Quieto. Tengo que cambiar de banda. Courtois, sácala. Abajo, abajo, abajo. Bueno, bueno. A su madre, se la ha mandado. ¡Vamos! Venga. Vamos a tirar arriba. Como pierda este balón, me cago en sus muertos. Ya que estaba pensando yo en la segunda parte del directo, digo, ¿hacemos un Far Cry? Es que el Far Cry, ya. El Far Cry. Quieto. Hostia, si es que son malos. Vamos, atrás. Hachazo ahí arriba. Vamos. No veo una mierda en esa banda, tíos. No quiero ser más pesado que... Ah, joder, intentaba cambiar de banda y me he equivocado de botón. Se ha ido, se ha ido. Encima para ellos. Árbitro, Linier. ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa? Respeto a las decisiones arbitrales. Quieto. Abajo, abajo. A ver, controla. Y zas. Bonito, muy bonito el pase. Otra vez he hecho lo mismo. Menos mal que son más malos, esto no le mete un gol ni al arco iris, colega. Vamos. A ver. Dale cera, arriba. No, va a mantener esta banda, tío. El árbitro aquí, pegándose. Joder, qué mierda de pase, tío, de verdad. Que es que como haga otro pase así, venga, cerramos el canal. Porque de verdad que qué vergüenza, tío. Hacha. Cuidado. En clase mundial, de todas formas, la cosa es más fina. Dios. Más chunga, ¿eh? O sea, más chunga porque estar comentando todo el rato, no veas si quita procesador de juego. ¡Ep! Vamos. Me pica el ojo ahora mismo, tíos, a una velocidad y a un ritmo impresionantes. Perdón. Los que jugaron clase mundial, ya los comentarios que hagas te quitan procesador matemático para jugar y la puedes liar parda, pero en 3 minutos, por ejemplo. Cuidado. Pero bueno, decidí bajar, o sea, subir el nivel, porque en pro me parecía que era un poco facilillo. ¡Vamos! ¡Ya que te vas! ¡Vamos, qué pena, tío! Yo creo que podemos mantener clase mundial. Bueno, ¿y eso qué? Empieza a picarme el ojo ahora, me lo arranco. Ras, en directo. No hay huevos. Sí, sí, por favor. Calla, Psycho, no seas pirado, tío. Vamos al centro. Venga, que te vas. ¡Vamos! Venga. Ay, se estaba adelantando el portero, le podía haber metido ahí una que lo flipas. Atrás. Vamos. Joder. Venga, tíos. No me digáis nada. ¿Cómo me cabreo conmigo mismo? Venga, arriba. Vale, ni un puto pase, Guille. O sea, es que hoy de verdad. Hoy de verdad es que ni una. Yo creo que ya he hecho como 12 pases malos. Cosa que nunca hago. Tranquilo, Guille, que clase mundial, hombre. Da igual. Verás, ¿qué me la van a hacer? Bueno, por lo menos aquí están cubriendo espacios. Es que claro, sin táctica, antes, imposible. Otro pase mal dado. Pero que yo estoy. Que no doy una. Y los muñequitos virtuales estos de mierda no pegan una. Esto es un drama. Mira cómo tocan. Tiki-taka. Quítale eso. Bien, Sergi. Ahí. Otro pase mal dado. Joder. ¡Hala, lo que me ha hecho! ¿Habéis visto? Calidad. Esta es mía. Vamos, arriba. ¡Otro! ¡Joder! Verás. Mira, tío, de verdad. María Luisa, ¿qué pasa? Bienvenida. Llegas en el momento en que Guillermo se va a dar una hostia con el... No sé, con el cubo este de los huevos. Bueno, no entraba, pero casi. Cuidado, cubriendo. Minuto 20, Guille. Gol. Vaya golpe de vista, colega. Vaya golpe de vista. Cubre.
Su saeta. ¡Gol! ¡Uy! ¡Segundo! Joder, es que es increíble, tío. Vamos. Vamos. ¿Qué es peor? La goleada del CSKA Moscú, joder. Eso sí que fue una humillación profunda. Menos mal que al estrenar FIFA, y eso que era en nivel pro, salvé los muebles, aunque repitiendo octavos de Champions. Qué mal, qué mal. Para. Estoy con un cabreo ahora mismo conmigo mismo, tíos. Que estoy... Es que ¿sabéis qué pasa? Cuando estoy cansado le pego una hostia a la mesa, que un día me voy a hacer daño en la mano. Aparte de que ya han volado varias latas, y lo hago que vamos. Mirad qué careto. ¿No crees que es un numerito? Que no sea una hostia, tío. Verás, Fabián. ¿Qué pasa, María Luisa? Welcome. Es que de verdad. Venga, Guille, da un puto pase mal. Venga, otro. No te cortes. Venga, ahora hay que poner aquí el coaching positivo. Arengate bien, Guille. Vamos, vamos, venga, ánimo. Hay que arengarse de forma positiva, tío. No entrar en la dinámica de mal, mal, mal. Aunque te metan casi un quinto gol moral. Vamos, chaval. Ese coaching de moda. Abriendo. Es que no. Es que no corren. Es que no sé a quién sacar. Es que hago pases abajo. Hago pases por abajo, tíos. Porque siempre que las mando arriba las pierdo. Un ejemplo, verás. Bueno, para uno quedó. Joder, creo que es el único. Vamos. Voy a cambiar de otra forma la formación. Mira, tío, este está la polla. Cambiamos la formación. Nada, con esta no damos una. Dejadme un poquito, por favor. Dejadme un poquitín. Ofensivo. Dos en punta. Es que dos en punta, tío. A mí me gusta mucho jugar. Probamos el 4-1-4-1, por si acaso. Vamos a probar. Las tácticas las dejamos. Me gusta jugar con varios en la media, que puedan darse soporte unos a otros. A ver, cuidado, colegas. Es que son malos, colega. Así que yo también, con la mierda del sol. Estoy llevando muy mal el tema de la luminosidad del campito. Se va. Lo veo muy mal porque estoy jugando. Venga, falta de tarjetitas, que de verdad digo, a ver, ¿qué me va a armar aquí la máquina? Joder, cambio de banda, hijo. Hasta los cambios de banda se hacen peligrosos. Aquí, ¿a qué paso? Si no veo una mierda. ¿Pero esto veis algo, tío? Venga, me he puesto el balón de otro color. ¡Cógela, pichón! ¡Vuélvela a coger! Verás. ¡Afuera juego! Uf. Vamos recuperando. Cuidado. Marcelo. Bueno. ¡Vamos, que se va Marcelo! Joder, es que es increíble. ¡Vamos! Dios, la clase mundial, qué complicado es esto, joder. No pienso bajar a pro ni de coña, lo digo en serio. Fuera. Tiene hasta las pelotas esto. ¿Que hoy estoy muy empanado o qué pasa? Se va otra vez. Qué coñazo. ¿Verdad? Qué aburrimiento. 4-2-3-1. Apunta, David, te lo juro. Vale, se ha puesto un clásico. Podría ser. Vamos a ver qué tiempo, a ver si Mood me chiva qué tiempo llevamos. Mutin, está muy callado hoy. Estoy viendo, señor. No soy experto en FIFA. La verdad es que no. Tú en Titan, macho, me sirven los titanes de puta madre, eso es cierto. Es cierto. Muy buena partida, señor. La de ayer. Lo fue, tío. Y eso que estaba hecho polvo, ¿eh? Cuidado. Y los jueves ya sabéis que normalmente tampoco hacemos directo, pero bueno. Me lo paso de puta madre, digo, venga, vamos a intentar hacer aquí un esfuercito. ¡Se va! ¡Vamos! Entre que reciben y pasan, tío. Tiro, ¿eh? Tío, tira ya. Tira, aunque sea desde aquí. ¡Rechace! Claro, tío, me tengo que tirar, me llamo 32. No he tirado ni una sola vez a puerta, creo. No sé ni lo que es una portería. Abajo, bien. Al centro, ya. Voy a colgar, tíos. Recuerdo a la hostia que me han dado. Gareth, te veo empanado. A ver, apoyamos un poquito al pase. Gracias, cuelgo, tíos. Venga, que sea lo que Dios quiera. Vaya mierda de cabezazo. Bueno, yo desde ahí también meto, no sé lo que meto. Cubriendo pase, Guille. Deja de beber ahora, hijo. Usted de un negativo. Me encanta cuando estoy cansado. Como, venga ya. Fate pollada, cone. Pero es que claro, clase mundial, Guillermito. No sabes dónde te metes. Llevas 2 semanas jugando al FIFA y te crees que eres ya, ¿eh? Una gloria.
¡Cógela! Por tus huevos. Arriba, arriba. Hay ocho abajo y no tenemos a nadie arriba, pero yo tiro. Venga. Cubriendo huequecitos, esos pases. Atrás, 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 atrás. Courtois. Ahora sí abajo. Abajo, abajo. Bueno, Courtois. Hay como unos 350 jugadores en el área para pasar. Y me pasa a uno que está a tomar por culo. Explicádmelo, que lo entienda, que sea capaz de entenderlo, por favor. Llamada a los de EA Sports It's in a Game para que me lo expliquen. Que yo todavía no acabo de entender esto de... Bueno, yo te voy a explicar, Guillermo. Nosotros hemos programado... No has programado. Una mierda, claro. Si hay 200 antes para tirar y le hago en corto el pase, ¿por qué saca otro que hay 300 metros más adelante? Pues no lo sé. Pues eso. Que no lo sabes. Viva el PES. ¿Cómo me paso? Cuidado, Marcelo. Hasta Marcelo está empanado. Fijaos. Bueno. La de cambios que se avecinan. Muy bien. En todo el culo. Abajo, abajo, abajo. ¿Qué hago, tío? ¿Por qué banda ataco? Es raro que no me hayan metido ya uno. Veamos que se va Gareth. No había fuera de juego. Otro paso a la mierda. De todas formas, estoy de este partido hasta las pelotas, tío. Me tiene el solecito, os juro, ¿eh? Vamos. Como para echarse un Black Ops ahora. Pff, no veo una mierda. Hachazo, ¿no? Nada. Estoy cubriendo al fuera de juego, por lo menos, ¿vale? ¿Te has suscrito porque te gusta el FIFA? Pues tendrías que ver... Mira, 4-2-3-1. Madre casa, tío. Pues te aseguro que hay listas de reproducción que lo flipas. Davidito, te vamos a hacerte cara. 4-2-3-1. ¿Dónde está el 4-2-3-1? Joder, 4-3-2-1. 4-3-1-2. Ahí. Vamos. Vamos a ver qué tal. De todas formas, es que, ¿sabes qué pasa? Que la formación, da igual la formación que elija. Porque es que por que elija. Porque por la derecha no puedo atacar, no veo una mierda. Bueno, que se va. Uy. Tengo que intentar. Mira, ¿os sabéis qué os digo? No voy a esperar, tío. Estoy hasta las pollas de este tío. Pero así, como lo cuento. Bueno, Cross, perdón. Cross se vaya. Y, mira, tío. Me tienes hasta las pelotas. Asensio, sal. Sal que me lo voy a comer con patatas. A Luca Vázquez, tío. Pero con patatas. Me voy a coger en el vestuario y le voy a echar una charleta así a vestuario cerrado que va a salir llorando. Porque no pega ni una. Es que ni desmarcado. O sea, ahora mismo... Meto un cepillo para el pelo y se desmarca mejor que el colega. Muy bien, estupendo. Aquí solo, a la una, a la dos. Que alguien la coja, por favor. Es que cuando acaban 2-1 o 3-1, la alineación, la formación, ese uno que quede suelto no recibe un balón ni de coña. O sea, por eso normalmente opto por poner dos puntas, porque como dejes a uno, es que vamos, no ves ni la, no ves ni una pelota arriba. Verás, mira, a ver. Vamos, se empiezan a desmarcar y luego se frenan, tío. O sea, se empiezan a desmarcar y luego se frenan. O sea, yo no entiendo nada, tío. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1:13. O sea, se desmarca y después se frena. O sea, venga, a ver. Pásale ya. Te tiro desde 2 kilómetros, tíos. Otra vez para el balón y si él va el balón a 2 metros de distancia, tío. Estás en directo. Bueno, pues nada. Sí, llora. Claro, tío, o sea, cogen un puto balón. ¿Qué pasa? Yo, de verdad que es alucinante. Alucinable. Cogen un baloncito, lo paran y el balón se va 3 metros más para allá. Muy bien, estupendo. Muy bien, chicos, vamos a ganar la liga y la mierda. ¿Por qué ponen siempre a Ramos ahí mesándose las cejas? No entendemos nada. Venga, nada de partido. No vamos a cambiar nada. Vamos a dejar ahí en punta esa línea de Sao. Ahora sí, ya veréis. Por la derecha es la única forma que tenemos decente de ver algo. Que se va. Vamos. Que va una que se va. Que se vuelve a ir. Madre mía. Esta vez se le vuelve a ir el balón. 8 metros por delante. Ya no sé cómo hacer, tío. ¿Cómo paro el balón, tíos? De verdad. Iba a decir una burrada. Es que no sé cómo parar el balón, tío. No sé con qué parte del cuerpo parar el balón. Otra la mierda. Salta, hijo. No sé, tío. Ya estoy desesperado. Cuando hago un pase, encima suya.
Cuando hago un pase, tío. Y bueno, nada. Voy a pararlo con los huevecillos. A ver si, no sé, no se va el balón 2 metros. Lo malo es que como atacan estos tíos por la banda. No llega, no llega, no llega, no llega. Sácala de aquí. Le dan a este en toda la cara. Ras. Al centro, al centro. Que reciben el balón. Que en el patio del colegio de vuestros hijos, cuando los tengáis, juegan mejor que estos. No sale. Qué huevos. Pues lo hacho. No hay nada. He tocado el balón. Toca el balón. Corner. Toca el balón, chaval. Joder, ve ahí el cámara. Problemas de puntería. Y sale el Luka, el Modric ahí, en plan. Yo no he sido. El Luka Modric tiene una cara parecida a la de Psycho, tío. Es verdad. Un poco psicópata. Sí, un poco, verás. Ya que son malos de pelotas. Oye, podrían haber mojado un poquito el público, ¿no? Podría ser. El EBI haces un hueco. Ya, pero es que no puedo hacer un hueco. Ni un pase al hueco ni nada, porque es que no reciben, tío. En cuanto reciben, se va el balón a tomar por culo. De todas formas, también de otra forma de decir una cosa. Joder, que llevo 2 semanas jugando esto y hay unas teclas que, vamos, ni las utilizo porque no lo tengo automatizado. Te vas. Bueno, uno que me sale bien. Vamos, 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 vamos. Tiro, 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 tiro. Tiro. Tirar una con Carvajal. Venga, voy a tirar a la olla y que sea lo que Dios quiera. Ala, toma por culo. ¡Ping! 52, Guille, van a hacer cambios. Van a sacar un defensa, van a fortalecer la defensa ellos. Muy bien. Verás. Lo que voy a fortalecer yo aquí es la cera en el vestuario. ¿Fuera de juego? ¿Qué ha pasado? Venga, es que no quiero ver ni la repetición. Tira. No veo nada. Marcelo, no te vemos la cabellera con ese solecito. Siguiente partido va a ser una gloria, tíos. Decidme vosotros si veis algo, verás este. Bueno, vaya pase que ha hecho. Lo ha hecho, tíos. ¡Marcelo! Marcelo Courtois, ya no sé lo que digo. Sácala, sácala. Atrás, atrás, atrás. Venga, 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 venga. ¡Vamos, Marcos! ¡Corre! ¡Corre más que Marcos! ¡La pierde, Marcos! Se tropieza. Pide ayuda a su mami. Vamos a ver. ¿A su mami? ¡A su mami! Ah, yo digo, ¿qué pinta aquí un tsunami? Le vuelven a agarrar. Yo tiro desde aquí, tíos. Desde aquí. ¡Zas! Toma por culo. Venga. 56 minutos. ¿Más cuánto llevamos del otro? ¿Jugado? Ni se sabe, ¿no? Un drama. Un mundo mundial. Golazo, ¿eh? ¡Ras! Golazo, golazo. No me digas que no es fácil. Eso es dificilísimo meterlo desde ahí, tío. Clase mundial. ¡Zaca! ¡Chic, chic! ¡El balón! ¡El balón! ¡Besó las mallas! Ahí estamos. Me lo llevo. Me lo llevo. Lo pierdo. Joder, es que aquí la diferencia entre la vida y la muerte, el bien y el mal, el cojo el balón y lo pierdo, es la misma. Verás. 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 Qué malos son. Qué malos son. Y qué culito tengo. Bueno, muy bien. Verás. 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 No, que lo digo. Lo digo. Lo digo que van a empatar. Además, 3/4 partes de la portería, incluyendo el culo de Courtois, está al sol. No veo una mierda. No sé, un baloncito negro. Courtois, ¿qué haces ahí, colega? ¿Qué hace el colega ahí? Perdonad. He cogido el refresco. Es alucinante. Qué suerte tengo. ¿Cómo hace el Courtois eso ahí, tío? Con un par de pelotas que sale en plan Mazinger hacia arriba. Mira, tío. Eso, pierde otro balón. Jalipuellas. Venga, venga, que se va. Joder. Menos mal que este tío. Porque no. ¡Vamos al centro! Tiro, tíos. La verdad es que eso ha sido un poco pollas por mi parte, pero bueno. Mira, este solo aquí recibiendo. A placer. ¿Dónde quedamos, cariño, esta noche? ¿Dónde nos amamos? ¿En el parque? ¿Qué va? ¿Qué vamos a amarnos en el mar? ¿En el parque? Quedamos en el estadio, que me quedo solo. Y ahí nos amamos, porque como no viene nadie, es verdad, como están agilipollados, si estás tú solo, cariño, nos amamos allí, claro. ¿Qué me hace esto a mí? Que la admire más. Bueno, toma que tiran al arco iris, eres un grande, David, yo lo sé. María Luisa, ¿puedes ir un partido en el Estadio Bernabéu? Joder, María Luisa, ¿quieres ahí, Toma, patadazo en los huevacos, balonazo on the Nobel partes. Bienvenido a Noble 9, verás. Uy, es que me lo estoy viendo, 63. Y están estos finos. Arriba, 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 Courtois.
Arriba. ¿Esos cambios, Anselmo? De momento nada. Pero pronto, ¿eh? Yo creo que ya... Es que lleva mucho calentando este hombre. Vale, vale. Tú me dices. Vamos, llévatelo. Vamos, sácalo de ahí, hombre. Arriba. Otro pase a la mierda. Este va a ser... Voy a cambiar la miniatura y el título de, del directo. Guille no pega una. Vamos, que se va. Es que hasta que preparan el balón para pasar, colega. ¿Qué hago, tío? Recorto y cuelgo. Vamos. Y rasca. ¡Por favor! Ay, Asensio. Qué bien la ha tocado, tío. Qué pena. Un poquito más abajo con ese flequillito. Ese flequillito y entonces casi. Casi. Vamos a... Mira, mira, tío. Voy a hacer un like por ese... Venga. Un like. Dadle un like, cabrones. Casi me dejo la mano, tío. Le pego una hostia a la mesa que es como... No, no tanto, no tanto. Luego hay que disimular, ¿eh? Cuando te haces ahí un drama y tú... ¡No me he hecho nada! Mira, joder, qué tunelito, ¿eh? ¡Pim! Y qué palomita. La verdad es que las repeticiones del juego son espectaculares. Por cierto, te voy a decir una cosa. Digo, oye, podían haber mejorado ya en pleno siglo XXI, ¿no? FIFA 2019. Hombre, que no es el FIFA 2038, pero... Podían haber, no sé, ya las consolas, ¿eh? Los procesadores y los coprocesadores... Matemáticos, gráficos y esqueléticos ya procesan a un número de jugadores, ¿no? De polígonos en el campo importante. Que si me dijeras que está jugando esto gente en una PS1 del año el chimpún, pero tío, en fin. Un público un poquito más realista, ¿no? Pues nada, tío. Seguimos viendo unas cinemáticas y unas cositas un poquito. Mira cómo están atacando. ¡Arriba, Turtuarra! Ya sé que el pase no va a ir a los piezacos. Joder, lo que te acaba de hacer. Lo que te acaba de hacer... Es que no veo una mierda, tíos. No veo una mierda. Ras, menos mal que son malos. ¡Saca eso de ahí! Venga, otra vez. Ahí. ¡Vamos! Pero meta por el puto balón. Joder, Lerdor. Atraviesa las tierras de Lerdor con Mordor. Verás este. Este es un máquina. Cuidado. Bueno, bueno, bueno... Verás, verás. ¡Chum! ¡Coña! Joder, están aquí apretando fuerte. Ese cambiocito, muy bien, Anselmo. Ahí está Guille. Cubriendo, cubriendo. Aquí hay que hacer es mantener balón. En el 80 así vamos a hacerse el tercer cambio, ¿eh? Vamos a refortalecer, yo creo que la defensa, tío. Porque es que, visto que tengo... Bueno. Eso si no nos meten uno antes y tengo que meter... ¿Vale? Madre mía, madre mía. Mira, os digo una cosa, tío. Vamos a hacerlo ahora, que luego no vamos a llorar. Tenía que haber cenado algo, tío. Tengo el estómago aquí. No se cuela, pero... Mira, Bale, está hecho polvo, Modric. Está hecho una mierda. Varane, están cansadísimos. No pegan una, tío. Fernández. Y ya está. Ya se le podía ir la pinza a la máquina y darme otro cambio, ¿no? Ha jugado bien, ¿eh? Luego hablamos. Yo, ha jugado bien, ¿eh? Luego hablamos. Hace pase filtrado la banda aprieta. Ya, triángulo. Pero es que este es Xbox One. Y aquí el triángulo no sé cuál es, macho. Es un drama. Bueno. Vaya hostia que me acaba de dar. Impresionante documento. Venga. Abajo. Arriba. Bueno, otro pase mal. Es que claro. Voy a dar el pase y el receptor de repente se me pira. Y yo, pues nada. Hasta luego. Che, 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 che. Mía, mía. Para una que tengo... Ahí, abajo, 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 venga, 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 venga. Mira, tíos, segundo, el segundo, el segundo. Escórate un poco, coño. Tiro, tiro. Y tiro, y gol. Gol, 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 gol. Hasta luego. Mira, ras. Ahí esa, por los pelos. Pero esa ya, imparable. El balón. El balón. Chic, chic. Beso. Beso. Coño, se parece al PewDiePie ese, ¿no? Que no sé quién es. Las mallas. Adiós. En la Xbox SLB Y. Joder, qué crack que sois. Gracias, chavales. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. La Y, lo pasé, lo probé el otro día. Lo que pasa es que aquí, en el fragor del directo, tíos, se te van las teclas. Además ya tengo un cacao. Vosotros haced una prueba, tíos. A jugar un día Black Ops, otro día Fortnite, otro día Battlefield, otro día Titan.
el siguiente, yo qué sé, Forza Horizon, y luego te pones un FIFA. Bueno. Y acuérdate de todas las combinaciones. Bueno, que no nos la ha metido de milagro. Vota, 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 tranquilo, tranquilo. Si están todos muertos, tío. Si es que lo que no sé es cómo corren. Venga, que se va. Vamos, por lo menos los de refresco. No, no puede, no puede. Le iba a pasar a Bale, pero ¿qué voy a pasar a Bale? Mira, mira la que acabo de hacer. Mira qué falta. Mira qué penalti me ha hecho, tío. Eso es una obstrucción y es un penalti de cojones. Repetición, Guille, ¿a dónde vas? O sea, pero así como os lo digo. Sí, sí, lo siento. Tengo que parar, tíos. O sea, likes, likes, guys, Carmen, muy bien. Esos likes, que son gratis. Likes, likes. Porque tengo un culo. Mira, 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 mira. Se adelanta y el tío se desentiende del balón. Es que sin cambiar la cámara. ¿Lo veis, no? Ahí está. He cambiado ya sin querer. Pues mira. O sea, se desentiende del balón desde aquí, desde este ángulo. From this angle. Y hace así. No, 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 no. Y ahí está. Un penalti. ¿Vale? Penalti. Eso es una falta en el área. Es decir, es un penalti. Porque se ha desentendido el balón. Está claro, ¿no? En el 80. Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Es un penalti. Esta máquina, esta forma, es que está muy bien programada para desesperarte. Ya, macho, pero es que... Bueno, ¿qué te parece de todas formas la nueva formación? Bien, bien, interesante. Fuera juego. Interesante, ¿no? Lo que pasa es que yo hubiera puesto dos en punta, Guille. Simplemente te hubiera dado un poquito más de dinámica, más de juego. Yo ahora les marearía, ¿no? No, no corramos, ¿no? Porque tenemos el balón. Que sufran ellos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, macho, que sufran ellos. Es lo que yo decía, que sufran ellos. Sí, claro. Muy bien, Guille, muy bien, Guille. Abajo, 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 arriba, 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 arriba. Al centro, 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 centro. Que me la llevo. La cuelgo, tíos. Venga, con un par. Ras, ras. Uy. Si llega eso, colega. Zas. Venga. A ver, aquí. Marcelo, tíos. Ya veréis. Que la va a meter Marcelo, ya no. Ve. Ha tirado Marcelo, Lesión de Karim Benzema. Mira, tío. Mira, tío, no tenemos cambios. ¿Han lesionado a Karim Benzema? Dime tú si no se puede ser más hijo de su santa madre, la máquina. De su santa madre o de su digital madre o padre, me da igual. Acaban de lesionar a Karim Benzema en un partido de mierda de la liga que ni va ni nos viene. Es acojonante. ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. Espérate que ahora... Ahí está... ¡Madre mía! De verdad, tíos, que... Por eso digo, vamos a dejar un cambio. Pero claro, estando tan follados como están, digo, ¿qué cambio vamos a dejar? ¡Ojo, lo ves! Verás tú, verás tú. Que no se acerquen, eso sí, es el objetivo. 86, Guille. Hay que aguantar. Claro, pero ni que esto fuera... Verás... Ni que esto... Pero vete a por el balón, capullo mental. Joder, menos mal que son más malos. Esto no le meten un gol ni al arco iris, macho. O sea, de verdad, ¿eh? Joder, se apunta ya la 4-4-2, ¿no? Ya no toco nada, tío, porque vamos, voy a tocar balón 3 minutos y hasta luego. Eso sí, ellos hacen en la pressing, pero vamos, me da pela. Aquí un rondoncito y... Un rondoncito en corto. Os lo digo, en serio. Me suda la pinga que me llamen. Mira, a lo mejor en una de esas puedo hacer... Un intento, pero claro, es que si la pierdo, no sé por qué lo he hecho, pero bueno, vamos a quitarla. ¡Marcelo! ¡Me gustas! ¡Te quiero! ¡Cambia de banda, hijo! Con el Karim lesionado, es que tócate las pelotas. Pepín. Verás, cuidado. La estadística nos dicta que estos son malos y que para meternos un gol, pero verás. Vale. 90, Guille. A ver cuánto suma. 3 minutos, seguro. Vamos a ver. Cuidado, cubriendo. Como no meta uno ahora, tíos, me cago en su muerto. Nada, 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 nada. Vamos todos saliendo al fuera de juego ya. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? En el 90 y pico. Ahí lo tenéis. Vamos a verlo repetido, tíos. Ya veremos, María Luisa, que estamos pillados de tiempo. Llevamos 1 hora y media. Ahí lo tenéis. O sea, no meter una en 90 minutos. Zas. ¡Ñam, ñam! Me comí las mallas. Beñat, golazo. Pues nada, ahora sí que vamos ya. ¿Qué quieres que te cuente? O sea,
No cambio la formación, ya nada, tío. Bueno, chavales, ¿qué vamos a hacerle? 1-2. Con lo que nos interesan los golitos, es que nos interesan los golitos, tío. ¿Qué queréis que os diga? Mira, mira, mira la máquina, mira el algoritmo. Yo aquí... Pero, hombre, venía por él, ¿no? Vamos, pressing. Mírale, mírale, mírale. Venga, hombre, que me la quitan aquí. Va a ser una risa. Vamos. Pero que no va por el puto balón, tío. Acojonable. Pásasela a Courtois. Que no. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Que es que de verdad. Yo ya me río, digo. Bueno. ¿Le has dado like? A ver, Isa, qué maja eres, joder. Te queremos. Sí, sí, abrazaos. El Karim no puede ni abrazar a nadie. Está ya en plan. ¡Camilla! Es increíble que para la próxima tenemos que reservar aquí al Karim. A ver, vamos a ver las estadísticas. 21 tiros el Atleti por 12 nuestros. 7-7 a puerta. Bueno, posesión ahí para pareja. 49-51, entradas 7-6. Dos faltas ellos. Corners 7, nosotros 3. No me han metido una mierda, claro. Pero si no, no he podido ver la mitad de la banda. Precisión de tiros ellos un 33. Es que esto no le meten un gol ni al arco iris. Eso sí, te la meten, ¿eh? En cuanto han disparado uno, ras. Y 77 por precisión de pase, nosotros 79. Bueno. Vamos a por el último, tíos. Venga, con un par. Sustos del Madrid. Da igual, de todas formas, yo os digo una cosa, ¿eh? Con el buen rollito que está reinando y estas cositas y tal, que, insisto, one more time, olvidaos de los colores. Un momento, vamos a ver la tabla, chiquitín. ¿Qué haces corriendo? ¿Quintos he visto? A ver, sí, cuartos, vale. Bueno. Estamos subiendo, ¿eh? Vamos a comprar el último, tíos. Joder, más que con esta mierda. Oye, os insisto una vez más, one more time. Me la pela a mí y decir que si lo voy a colgar ahí el link otra vez en el chat. O sea, la campaña Un Sillón Gamer para Guille. Lo digo en serio, ¿eh? Ya no me puedo gastar más pasta, tíos. Me he comprado 200 juegos. Ahí tenéis el link. Ya está. Ahí. ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Que os enseñe el Sillón Gamer? Bueno, pues os enseño. No tengo ningún problema. Atención. ¿Eh? Pijama incluido. Mirad, este es el Sillón Gamer. ¿Qué os parece? Mira, mira, mira. ¿Eh? El Grefe, de todas formas, ya me lo ha visto y ha dicho: ese sillón me gusta mucho. O el Vegeta: ¿cómo me gusta el sillón, Guille? Me gusta, me lo tienes que dejar. Lo siento, macho, es mío. ¿Eh? Lo siento. ¿Eh? Si fueras suscriptor de mi canal, pues igual te lo dejaba. Pero como no lo eres, no. Super Sillón Gamer. Me gusta, me pone. ¿Vale? Ahí estamos. Como me gusta, como me pone. Vamos a subir un poquito la cámara, a ver, que está cortándome aquí los cascacos. Cuidado, no toques mucho, tío. Un poquito más abajo. Ahí. Muy bien. Venga, vamos por el último antes de hacernos... Estoy pensando si un Far Cry, un Halo Reach o yo qué sé, tíos. Pero me gustaría hacer un Halo Reach aunque fuera de cortito. A ver, dejadme pensar. Vamos a ver. Son 1.33. Vamos a hacer una cosa. Dice la hostia. ¡Aupa la vez! A ver, os propongo una cosita, ¿vale? Vamos a dejar aquí ya el FIFA por hoy, que hemos hecho tres partidos y pico, que llevamos ya una hora y media. Sí, una hora 33 minutos, que no está nada mal. Hostia, para un jueves que me he hecho un directo, hacer una horita y media, y ahora quiero hacer un segundo. Vamos a hacer una prueba. Dos cositas, reitero y repito antes de cortar, ¿vale? Aparte de que sí, que si like, que si no sé qué, por supuesto like. Me voy a dar aquí el like y me voy a suscribir al canal de mí mismo, conmigo mismo. Bueno, gracias por el like y por la suscripción. Eso de League of Legends. Si me echo yo un LOL ahora, vamos, me da el yuyo. ¿Qué voy a decir? Sí. Dos cositas, repito y reitero hoy para que queden claras. Primera. Una vez al mes vamos a hacer un directo en el que yo aquí cojo un Mijitsi, que es un programa de videoconferencia, audio, no vídeo. Y además no va a salir tu careto, ¿vale? Eso sí, los seleccionados tendrán que firmar un papelito en el que cedes derechos y toda la historia, ¿vale? Lo que sé. Porque es que YouTube me exige que si tú sales en mi canal, yo tenga los derechos que tú me cedes, ¿vale? Yo aviso antes de todas formas para que todo el mundo lo tenga claro. Es un documento de cesión de derechos como se firma en cualquier lado. No es un documento en el que te voy a pedir que vendas tu alma, ¿vale? Documentito que todos mis influencers han firmado. Mis alumnos cuando han querido salir en un vídeo del canal principal han tenido que firmar. Claro, es que YouTube me exige que yo tenga los derechos de la persona que sale o que habla, lo que sea, los derechos. Bien, entonces, una vez al mes eso se hace y si no lo haces, te lo digo como consejo, ¿vale?
todos los youtubers lo hacen, y si no lo haces, pues te puede llegar a cualquiera y decir, pues yo no quiero que saque mi careto. Y entonces ese directo que has retransmitido, ahí, ese directo que has retransmitido lo tendrás que borrar, porque no tienes el consentimiento de la persona, lo cual es lógico, con lo cual hay que pedir consentimiento. Y más, 5 comentaristas, 2 influencers de Mutantes.online, 2 colaboradores, ¿vale? Un moderador, rotativo, lógicamente, y un suscriptor, también rotativo. Perdón, relativamente fijo, pero dentro de lo... Bueno, ya no os preocupéis, quizá posiblemente sean 2 suscriptores rotativos, ¿vale? Un moderador y 2 suscriptores rotativos. Se hace una videoconferencia y ya os explicaré qué es lo que hay que hacer, porque es divertido. Es simplemente hacer lo que yo hago aquí con Anselmo, con el Bandit y con toda la banda, ¿vale? Así que eso os cuento. Y vamos a darle al Guille, que es un crack de la galaxia, después de 1:35. Menos mal que he ganado, tío, porque es que si no me voy a la ducha. No hemos terminado, hay una segunda parte, pero en esta segunda parte... ¿Ves que voy a todo hostia, tío? Respira. En la segunda parte... Sorpresa. ¿Halo Reach o Far Cry? ¿Vale? Creo. Igual luego me da por ahí el punte y me echo un Black Ops. No creo, no tengo cuerpo y para Black Ops, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues nada. Krakens, voy a poneros ahí que gracias por vuestro liking, gracias por suscribiros, estáis en el mejor canal de la galaxia, eso os lo digo yo, porque vaya canalitos que hay por ahí. En fin, hay que hablar bien de la gente, pero es que cada uno que dice, madre mía, tienes la gracia in the bottom. Pues eso, Arielito, ¿a quién vas a rotar a Carme? A mí, lo que te va a... Aquí vamos a hacer, claro, moderators, ¿vale? Sorteo, de los que estáis, lo que hay. Bueno, Marisa, gracias por estar ahí y todos, os doy las gracias ahí, ¿vale? Pongo ahí que sois unos cracks y nos vemos en un ratito, ¿vale? Luego os digo qué es lo que vamos a jugar, que el viernes, además tengo el estómago así un poco como y en una de esas me va a salir el alien y no es plan, ¿vale? Muy bien, ¿os ha gustado la musiquita del principio, por cierto? Bien, ¿no? Muy chula. A ver dónde estaba, dejadme que la busque. Instagram, no, joder, mutantes.online. Oye, aquí la tablet se queda sin batería, pero cero. ¿Era esta? A ver, dejadme que vea. Vamos a ponerlo otra vez para despedida, que me gusta a mí, que me gusta para que bailéis y veáis el rollo. ¿Dónde está la canción? Que sí, venga, dale like. Ahora, a ver, subo el volumen. ¿Es esta? Sí, sí. Me gusta. Es así como muy Hollywood, ¿no? Like, me gusta, soy el mejor. Os voy a hacer una foto. No, ahora fotos no, por favor. No más fotos. Perdonadme, es que... Venga, otra. De aquí, de este lado. Gracias. Fotos, sonreír. Sonríe, coño, que te están haciendo fotos. Muy bien. Kraken, os quiero, sois los mejores. Después de mí, sois maravillosos, pero yo soy la rehostia. Adiós, cracks, os quiero. Nos vemos en un rato. Sed felices, yo que sé. ¡Yee-ha!